una nueva manera de operar de criminales que roban tarjetas bancarias fue exhibida en un video que circula en redes sociales. Los delincuentes colocan una tapa sobre el cajero automático, disfrazada como si fuera parte del mismo. Dentro colocan un celular que graba las tarjetas y los números de seguridad de los usuarios que utilicen el terminal durante el tiempo que el dispositivo esté colocado. Luego lo retiran y con estos datos son capaces de realizar transacciones digitales sin el conocimiento del titular de la cuenta. El cajero que se muestra en el video se encuentra en Tlalnepantla, Estado de México. ¡28 minutos de grabación se recuperan a 362 Echegaray! ¡Mata Tlalnepantla!